Buenos días y, y, y gracias por, a, por acompañarnos en el día de hoy. Yo creo que eh, podemos resumir estos cuatro años como cuatro años intensos, ¿no? cuatro años diferentes y duros, porque como bien decíamos, iniciamos el mandato y a apenas nueve meses nos tocaba vivir la, la pandemia mundial. Eso hizo que tuviésemos que estar muy cerca de la gente, que tuviésemos que cambiar muchas de las dinámicas que teníamos establecidas. Pero bueno, por suerte yo creo que salió bien, ya es pasado y a partir de ahí también es cierto que esa etapa nos, nos sirvió para, para proyectar mucho, para trabajar con, las, con otras administraciones, proyectos que se han visto ahora a la luz. Y, y nada, como tú bien dices, la campaña la desarrollamos cada, cada día desde que accedimos a la, a la alcaldía a través de, de la información verás a, lo, a los ciudadanos comunicándole todo lo que realizamos a través de diferentes medios y, y eso nos ha permitido pues, que, que conozcan el trabajo intenso. ¿no? Yo creo que si podemos resumir eh, estos cuatro años es de, de trabajo continuo, de esfuerzo por, por intentar eh, volver a poner a la victoria en el lugar que se, que se merece. Sí, la gente recordará que, que vivíamos en un pueblo que estaba completamente estancado, que las calles estaban llenas de malas hierbas, vivíamos en un municipio gris, donde la biblioteca, por ejemplo, era una infraestructura que llevaba ocho años parado, al igual que, que la residencia de mayores, que, que no se iniciaban proyectos que ilusionasen al, al vecino y a la, a la vecina, bueno, toda esa realidad pues, pues ha cambiado. Hemos hecho un, un trabajo junto a los concejales de, de escucha activa hacia, hacia el ciudadano, de intentar ir resolviendo todo su problema y después de ir eh, resolviendo eh, pues todos esos grandes proyectos que quedaban pendientes con los que nos habíamos comprometido en las elecciones pasadas. Lo hemos hecho, eh, yo creo que la residencia de mayores es un buen ejemplo, el compromiso con nuestros mayores, con sus familias eh, que sufren día a día, pues, pues que nuestros mayores pues, tengan algún tipo de enfermedad y eso hace que... que ...a veces sus vidas también se vean trastocadas a la hora de poder cuidarlo... ...pues está ya a disposición próximamente ese recurso, se puede... ...se puede visitar... ...la instalación ya está completamente terminada... ...y nos sentimos muy contentos y, y satisfechos de, de cumplir con, con nuestros mayores... ...pero con nuestros mayores hemos hecho un montón de, de actividades o de prevención... ...abriendo la tercera edad en horario de, de mañana... ...o llevando la unidad de estimulación cognitiva... A, ...a cada uno de los centros culturales de los barrios... ...que ahora nos piden que, que hagamos... Estamos llevándolo un día y que lo hagamos más días, ¿no? Tienen gimnasia de mantenimiento y todo eso eh, pensando como, como, como siempre hacemos los socialistas, pensando en las personas. Eh, una de las medidas que adoptamos era quitar, dejar sin que, que las escuelas eh, culturales y deportivas fuesen gratuitas para nuestros mayores. ¿no? Era una manera de incentivar a participar, porque también ¿no? oye, 15 euros de su bolsillo con una pensión pequeña en, en estos momentos era, era complicado y por lo tanto la gratuidad a los mayores, también a los parados y a las personas con familia numerosa. ¿no? Es una manera de incentivar que realicen actividad cultural, que realicen actividad deportiva, que din dinamizar este pueblo como está, ¿no? Un pueblo que está vivo, un pueblo que está en, en movimiento. Y por eso la necesidad también de tener todos esos grandes proyectos, como la propia biblioteca municipal, ¿no? que era otro de los compromisos que, como recordarán, hace ocho años se quedó durmiendo el sueño de los justos. Y pues con trabajo, con intensidad, eh, pidiéndole al cabildo, el cabildo también entendiendo las necesidades que tenía este pueblo, sobre todo con los estudiantes, con los opositores, pues pudimos terminar un proyecto fenomenal, maravilloso, moderno, atractivo y que ya funciona a pleno rendimiento. Ahora mucho más porque estamos a las puertas de la, de, también de la EBAU. Y hace que los universitarios utilicen las salas de estudios... o los espacios para, para prepararse su examen de cada universidad. Aprovechar para desearles toda la suerte del mundo. Cada vez son más los universitarios y universitarias en la victoria de Acentejo. Eso nos da pues, sensación de que las cosas se están haciendo bien. Para eso, como sabes, incrementamos también las becas, las becas municipales, abriéndolas, aumentando en cantidad, abriéndolas a más sectores formativos. Bueno, en definitiva cumpliendo también con, lo, con los estudiantes. ¿no? Y para ellos, si hablamos de estudiantes, hablamos de las canchas del instituto, que era otro de las realidades que los vecinos recordarán, que estaban llenas de malas hierbas, canchas abandonadas durante seis promociones de, de estudiantes del IES La Victoria. Eh, sin espacios para realizar actividad deportiva, sin espacios para, para los, los propios recreos y descansos. Y bueno, ahí trabajamos junto al Gobierno de Canarias, eh, junto al presidente Ángel Víctor Torres, que desde el primer momento ya lo conocía anteriormente, la necesidad que tenía la Victoria. Hicimos el proyecto y ahora mismo estamos pues terminando ya la ejecución de esas canchas que va a permitir que a lo largo del próximo curso escolar ya por fin los alumnos y alumnas, vecinos y vecinas de este pueblo tengan ya una cancha del instituto como se merecen. Eso es apostar por la educación, eso es apostar por los jóvenes, eso es apostar por eh, por los vecinos y vecinas de este pueblo. Sí, yo creo que el éxito de estos cuatro años ha sido la estabilidad. Esto, la estabilidad política siempre es fundamental. Donde miramos, donde hay municipios que su alcalde, podemos mirar el municipio colindante de Colindarte, La Matanza, que lleva eh, tantos años con mayoría absoluta, hace que los municipios progresen, porque conocen los proyectos, saben que los proyectos no se desarrollan en una legislatura, sino que necesitan a veces un poco más, y por lo tanto es importante esa estabilidad. Y por lo tanto, si me permite, también pide, aprovecho para pedir el voto, ahora que se puede, para pedir el voto para el Partido Socialista, porque estamos muy ilusionados, tenemos muchas ganas de continuar con el proyecto que... ...iniciamos hace cuatro años... ...un proyecto de cambio... ...un proyecto de cambio que se ha ido viendo... ...día a día en la transformación... ...quedan muchísimas cosas por hacer... ...hay muchos proyectos que ya están, que ya están financiados... ...que van a comenzar próximamente... ...como el, pro, el propio Auditorio Municipal... ...que será la, la obra eh, económica más importante... ...en la historia de la Victoria Centesco... ...5,3 millones de euros... ...la reforma de la Plaza Rodríguez Laras... ...tenemos y después tenemos... Proyectos como la, la, la reforma también del propio campo de fútbol, donde ya estos días se está terminando el graderío y cuando sube se ve la palabra la, la victoria. O otra necesidad que somos conocedores y que también hemos estado trabajando junto al gobierno de Canarias, que es por, por ejemplo eh, la mejora integral del centro de salud de la Victoria de Sentejo. Hace 25 años que se construyó, eh, no ha tenido mantenimiento en todos estos años, hemos estado desde el principio de mandato eh, luchando. Para, para mejorarlo, se ha retrasado un poco, sobre todo en la parte técnica del gobierno de Canarias, pero ya está el proyecto, está la financiación recogida en los presupuestos de la comunidad autónoma y esperemos que, que en unos meses, por fin, después de seguir batallándolo, eh, pues ya se saque a licitación y podamos mejorar ese centro de salud. Por lo tanto, eso se consigue con estabilidad, con un grupo de trabajo cohesionado con todos ir a una y, y, y teniendo un proyecto común como el que tiene el Partido Socialista sí como saben el centro de salud es un, es un espacio que es competencia de la consejería de sanidad del gobierno de canarias no aunque esté instalado en nuestro municipio nosotros eh, no podemos actuar en el mantenimiento ya nos gustaría ya hubiésemos cambiado seguramente por, al menos la carpintería exterior que está en un estado lamentable y que da una imagen eh, de, de abandono absoluto en, en el municipio, y más que está colocado en el centro del mismo. ¿no? Pero sí hemos trabajado, hemos, hemos insistido a la Consejería de Sanidad, a su consejero, a, a, a la gerencia de Tenerife, de la necesidad de que ese proyecto se llevase a cabo. ¿no? Y se nos ha dado prioridad, porque está recogido incluso en, el propio, en las propias sesiones del Parlamento de Canarias, que has hablado muchas veces donde ya se, se decía que iba a, a ejecutarse ¿no? los compañeros socialistas en el gobierno de Canarias han sido conscientes de esta necesidad han venido en algunas tardes de manera informal para conocer la realidad. muchos diputados han pasado por aquí y han trasladado esa necesidad pues a la propia Consejería lo que digo ya está tiene ficha financiera en el presupuesto 2023 y como saben a veces los trámites administrativos son un poco um, más complicados. Es cierto que se ha trabajado de manera concisa y eso también ha retrasado un poco la redacción del proyecto, que lo ha redactado, por cierto, un, un victoriero. Y, y bueno, se recogerá toda una serie de mejoras, como, como el cambio de toda la carpintería exterior, el pintado interior y exterior. Eh, ...cambiará todo el formato del de patio central... ...donde se va a poner la administración... ...quienes quien quien han estado, como vecinos y vecinas de este, este pueblo lo conocen... ...la entrada pues se va a habilitar para, para evitar pasar frío... ...porque a, a hoy en día a las 8 de la mañana... Cuando vamos a hacer una analítica, tenemos que esperar fuera hasta que se las puertas. Eso genera cierta incomodidad. En momentos de lluvia, tampoco tienes dónde resguardarte. Y también se van a fijar algunos techados, tanto en la parte principal como en la zona de urgencia. Son, un poco, en términos generales, los principales cambios que, que va a tener, aunque va a tener muchos más, porque la idea es eh, ampliar un, alguna zona del propio centro de salud para incorporar nuevas especialidades. Sí, yo creo que apenas en este, en este tiempo nos ha impedido desarrollar pues todo el proyecto que teníamos que teníamos pensado llevar a cabo en, en la Victoria, por lo tanto nos acompaña una lista ya eh, experimentada, una lista, que, una lista que sigue siendo joven, aunque ya cuatro años. De, de gestión pues nos pasa un poco de, de, de factura pero sobre todo adquirimos mucha mucha experiencia mucho conocimiento que es importante a la hora de tramitar los proyectos ya sabemos eh, tenemos los teléfonos eso nos permite también tener los correos lo que hace que vayamos mucho más rápido a mí me gusta porque es una lista también sobre todo de buena gente es una lista que engloba todo eh, el ancho y largo de, del municipio de la victoria engloba a todos los barrios una lista que también tiene que tener un equilibrio de edades, donde las personas mayores también tienen mucho, mucho que decirnos y nosotros apoyamos mucho en ello para, para preguntarles eh, qué es lo que necesitan nuestro, nuestros mayores. Tenemos representación de, lo, de las asociaciones, una lista donde también tenemos representación de Venezuela, porque cada vez hay más venezolanos y venezolanas que se incorporan a, al municipio, un municipio abierto, solidario, que los acoge con, con mucho cariño y atención, porque todos hemos tenido en algún momento algún familiar que emigró a la octava isla, bueno, ya novena, si, si decimos que la graciosa es la, la octava, sobre todo una lista con, con mucho empuje, yo creo que si hay que resumirlo, es una lista que, que tiene mucha ilusión, que tiene muchas ganas de seguir transformando este, este municipio y, y lo ves, lo ves cómo como, como se mueve estos días la, la sede, como plantean ideas, cómo plantean pues eso, pues estar en contacto con el ciudadano. Estoy muy satisfecho de, de la lista que, que me acompaña. Claro. Sí, aquí sigue existiendo pues eso, la, el, el hacer el mitin el ir por los barrios, el ir sobre todo explicando, pero ir explicando la, las propuestas, ir explicando ¿Y lo que... En este foro, siempre, siempre. Ayer, ayer por ejemplo teníamos el primero, que eran los arroyos, y, y la gente intervenía y bueno, te cortaba el hilo conductor, pero no hay ningún, no hay ningún problema. ¿no? Nosotros eh, durante todos estos cuatro años hemos hecho eh, reuniones por los barrios. Y eso nos ha permitido que tener la comunicación constante con el vecino. Nosotros no aparecemos ahora a un barrio de este pueblo para contarle lo que hemos hecho lo que vamos a hacer. Nosotros hemos transmitido eso durante los cuatro años, ¿no? Por lo tanto... Eh, o sea, ese ha, programa electoral lo han elaborado precisamente los vecinos de la de Es lo que te decía antes, ¿no? Es eh, la escucha activa que, que mantenemos todos. Eh, hemos abierto un, un plazo también para las, de propuestas para incorporar... ...a nuestro programa electoral, donde van 150 compromisos con la Victoria de Centejo, que saldrá ya en unos días a la calle y empezaremos a, a, llegarlo, a llevarlo a cada una de, la, de las casas. ¿no? Por lo tanto, los mítines es un momento agradable, un momento de entretenido, Yo, eh, un momento de, 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 de fusividad, ¿no? de, 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 también tú sabes que hay, siempre hay algunos que son un poquito más fanáticos, pues, pues ah, lo viven con, con, con más... Como la gente del partido, sobre todo el Partido Socialista. Pero, pero muy bien, una campaña que vamos a, Yo siempre he pedido que sea una campaña limpia, una campaña de, que se haga desde el respeto. Nosso, limpia, por, ahora, por ahora, muy bien, no vamos, nosotros tenemos claro que vamos a ir en positivo, no vamos a criticar a nadie, no es nuestro, no es nuestro fin. Nuestro fin es explicarle pues, todas esas realidades que hemos hecho en cada uno de los barrios, en cada uno de los barrios vamos a poder decir que hemos hecho actuaciones. Eh, y las que tenemos previstas de cara a, a los próximos años, las de carácter general y también las de carácter particular para cada uno de los barrios. No, vamos a ver, un proyecto, eh, lo que nosotros presentamos en 2019 es un proyecto ambicioso, un proyecto de, de, de un programa electoral mucho más allá de, de, de cuatro años, un, program, un proyecto de municipio, de cómo veíamos el municipio. De ese programa se ha ejecutado gran parte, es cierto que nos quedan otras... Realidades que hemos intentado ir trabajando para que se vean en estos momentos. Y después es cierto que se han visto otras muchas actuaciones que no estaban recogidas, pero que la realidad nos lo, ha ido, nos lo ha ido marcando. Todo lo, por ejemplo, de energías limpias, todo el tema de las placas fotovoltaicas, que pasamos de cero placas fotovoltaicas a final de año vamos a tener más, más de mil, eh, o el cambio de luminarias eh, a LED de aquellas farolas de sodio de hace 40 años, o los puntos de recarga de vehículos eléctricos o los coches eléctricos propiamente, donde ya tenemos pues cinco que vienen en camino, más, más cuatro que hemos adquirido eléctricos, otro de otro de protección civil, una, una guagua, una micro guagua. En definitiva, todo eso que genera no solo una reducción en la contaminación del medio ambiente, no, sino hombre. también un ahorro económico que permite que, permite que lo, que lo reinvertamos en, en otras necesidades que tiene el pueblo. Son situaciones que se han producido durante este tiempo. ¿no? La lucha contra el cambio climático ha adquirido mucho más fuerza durante estos últimos cuatro años. Nosotros nos hemos subido a, a, esa, a esa agenda 2030, al compromiso del y pacto de las alcaldías. De... Claro, y de ahí hemos podido, podido sacar pues, pues, subvenciones en beneficio de, del pueblo y de los vecinos y vecinas. ¿no? Por lo tanto, este 150 compromisos de algunos... Eh, se ejecutarán, eh, en, pasando las elecciones, estaremos firmando, eh, firmando muchas actas de replanteo, de comienzo, de, comienzo de, de actuaciones y otras están encaminadas con diferentes administraciones y habrá que ir culminándolas al cierre para que se puedan desarrollar, ¿no? Yo creo que el, el, el vecino y vecina ahora mismo se siente, se piensa a sentir orgulloso del pueblo en el que vive, ¿no? Yo creo que esa sensación de tristeza que, que veníamos viviendo años atrás ha ido cambiando, ¿no? Han visto que el pueblo se va embelleciendo, que el pueblo va mejorando, no solo en obras. Cuando cuando hablamos de obras es que la obra es necesaria porque la obra es la que lleva después a la dinamización. Si no tienes, si tú no tienes una, un centro cultural, tú no puedes realizar actividad cultural eh, y, y por lo tanto es necesario. Nosotros tenemos una carencia de recursos, eh, de infraestructuras muy importante eh, Pero en términos generales yo veo a, a, al vecino y a la vecina entusiasmada. Yo creo que han entendido que, que tienen un grupo de gobierno que, que, quiere a su pueblo, ¿no? que quiere a su pueblo, que quiere su pueblo, que quiere mejorarlo junto a, junto a ellos y ella que como decíamos antes, escuchamos y eso nos permite trabajar de manera conjunta en el, en el objetivo final. ¿no? Y, y bueno, y por lo tanto, eh, lo que quiero es eso, lo que quiero es que a partir del próximo 28 de mayo sigamos trabajando juntos para, para conseguir todos aquellos objetivos que, que tenemos de manera... Unida, ¿no? Que hemos sido, sido objeto de esas cuchas, de esas esa propuestas, de esas reuniones por los barrios, de esas visitas directamente a, a la alcaldía. Pues al final está claro que la mejora de la Victoria de Centejo lo hacemos entre todos. Yo no sé, Sandro, yo es que me preocupo tanto. me siento tanto en, en mi municipio, en que funcionen las cosas bien. Tengo una forma natural de ser, ¿no?, que es la forma de ser pues, como soy transparente y esa transparencia se ha traducido se ha traducido en la gestión municipal donde hemos tenido un 10, no pues pues no sé a mí me gusta hablar con el, con el vecino y también a, aguanto con firmeza la, las críticas siempre que se realicen desde el, re, desde el respeto acepto todos los consejos a veces te viene un vecino ay pues claro que sí claro que lo, que lo acepto porque nadie somos ¿no? na, muchísimos el que todos los que trabajamos cuando se trabaja se, comete, se, se cometen errores. Quien no trabaja, pues está claro que no los no lo comete. Y lo importante es reconocerlo y sobre todo después de reconocerlo, pues, pues intentar reconducirlo y mejorarlo. Y eso es lo que, lo que hacemos en el día a día. ¿no? Sí, estamos, estamos contentos porque hemos hecho también, hemos marcado un hito. Hace 45 años que la victoria viene debiendo dinero a los bancos. Y hemos zanjado esa deuda con los bancos. Actualmente la Victoria tiene cero deuda con los bancos. Y eso era un compromiso que teníamos. 45 años han pasado para no tener deuda. Por lo tanto, los vecinos y vecinas ya pueden decir que son de los más saneados de Canarias y eso es un orgullo porque todos los que tenemos hipotecas sabemos lo que nos cuesta mes por mes pagar a los bancos y el, y el agobio que tenemos a la ¿Sí física un realmente es libre cuando deja de pagar la hipoteca. <laughs> eso pues. podemos decir que la Victoria de en este 2023 ya es libre de deuda con los bancos y eso ha sido a través de una gestión intensa porque además de estar con cero deuda hemos tenido la mayor inversión de la, de la cómo historia. Se hacer eso ¿Cómo se puede hacer con inversión eso, eso se consigue pues, teniendo proyectos, eso se consigue planificando, eso se consigue tocando puertas, eso se consigue trabajando, eso se consigue siendo pesado. Y eso se consigue pues tocando pues, a todas las administraciones. Me decía antes que estaba hablando con el ministro, eh, con Héctor Gómez y aprovechaba más allá de mi amistad para pedirle algunas cosas dentro de, del ministerio para, para el municipio, ¿no? Pero se toca se toca el gobierno de Canarias, se toca se toca el Cabildo, se intenta meter todas las subvenciones que se puede dentro de los fondos europeos. Y cuando me haga la victoria, quiero que siga creciendo, que nos pongamos, nos pongamos en, el, en el mapa del norte, el norte de la isla, que nos equiparemos a municipios como Santa Úrsula La Matanza. Y por lo tanto, tenemos que eh, fijar todas esas infraestructuras que nos quedan pendientes. Hay que mejorar infraestructura porque los vecinos todavía tienen, tienen carencias. Tenemos que fijar nuevas vías para generar una mejor movilidad dentro del municipio. El tercer carril de la autopista, eh, y le vamos a formular algunas alegaciones al proyecto, nos va a permitir ponernos en el mapa. Estamos trabajando con la inversión privada. Hace años que no hay una inversión privada fuerte en la Victoria de Acentejo. Y si conseguimos que eh, nos pongamos en el mapa, va a haber inversión en la Victoria de Acentejo. quiero decir con inversión, cuando hablamos de inversión, hablamos de grandes infraestructuras que se paguen por privado, pero que generen puestos de trabajo y que nos, nos pongan en el territorio. Por lo tanto. Eh, muchas ganas, muchos proyectos y, y sobre todo eh, mucha ilusión por, por conseguir seguir transformando la victoria. Yo estoy a buen seguro que si los vecinos y vecinas nos dan la confianza el 28 de mayo, cuando parcemos raya en 2027, este municipio ha, habrá dado el cambio que, que merecíamos. Quedará todavía seguramente muchísimas cosas por hacer, estoy seguro, y siempre hay, hay que hacerlo, pero miraremos de, de hace cuatro años a otros cuatro. Algunas realidades y algún cambio para Victoria Santejo. Por supuesto, y, y, y es más, y pido el voto no solo para aquellos que confiaron en 2019 eh, en nosotros, pero, sino para, para, para todos aquellos que no confiaron. El proyecto del Partido Socialista, y ya lo he dicho, lo dije en la presentación, es un proyecto global que engloba a todo el mundo por igual. Nosotros no tenemos distinciones ni tenemos eh, rencillas con, con nadie. ¿no? Esa vieja política donde estaban las rencillas, eso se acabó cuando entramos a la alcaldía hace cuatro años. Atendemos a todo el mundo, intentamos resolver el problema a todo el mundo y no le pedimos carné de ningún tipo. Y por lo tanto, eso para nosotros hace que podamos salir a la calle con, también con cierta tranquilidad y sin tener que esquivar ninguno, ninguna mirada. A, a nadie, ¿no? Y, y es lo que, lo que hemos pretendido. El ayuntamiento es de todos, sabemos una institución, los políticos nos vamos, la institución se queda, siempre le manifiesto cuando comenzamos algún plan de empleo que hay que respetar la institución y siempre eso me ha quedado a mí muy claro, un proyecto para todos, para gobernar este pueblo. Yo soy prudente. A mí me gusta ser muy prudente en la vida, eh, tener los pies en el suelo. Eh, eh, es cierto que nos gustaría. Y yo creo que se ha hecho un trabajo intenso. Yo decía que me he matado a trabajar porque tenía el compromiso. Es un honor ser alcalde de tu pueblo. Era también una un objetivo que tenía desde chico. ¿no? Ahora hablo con algunos amigos que nunca me habían dicho y dicen que desde pequeño ya estaba yo con esta manía de ser alcalde del pueblo. Yo no lo recuerdo, pero lo, lo, lo dicen. ¿no? Eh, y por lo tanto, eh, ahora que los vecinos y vecinas me han dado la oportunidad, pues tengo que eh, dar lo mejor de mí junto al resto de compañeros y compañeras para, para conseguir eh, por los objetivos y las promesas. Porque yo, quien me conoce, sabe que soy un hombre de palabras. Y por lo tanto, si me comprometo con, con algo, intento, por lo menos lo intento, hago todas las acciones que pueda para, para resolverlo. Sí, yo creo que nosotros eh, nos distinguimos por hacer por haber hecho realidades en el pueblo, y ahí se palpan, ahí están, ahí, ahí, ahí existen, ¿no? Por lo tanto, sí, espero conseguir que consigamos pues, el apoyo mayoritario. Somos mayoría en la calle, o por lo menos así se siente. Y lo que intentaba es que seamos también mayoría en las en la urnas del próximo 28 de mayo. En las pasadas elecciones, ¿ustedes obtuvieron siete concejales? Cuatro, Coalición Canaria y dos Partido Popular. ¿Y este año se presentan, o sea, en estas elecciones se presentan los mismos partidos aquí? Eh, se presenta Vox. Desaparece Ciudadanos y después también se presenta Nueva Canarias. Es decir, tenemos cinco, cinco formaciones políticas que optan a la alcaldía de la Victoria. Sí, es cierto que la victoria tiene un porcentaje de votación muy alto, ah, o sea, sí. en las locales por lo menos son, son por gente la responsable, la un 85%, suele ser un 85% de participación en, la, en las elecciones locales, por tanto, o sea, eh, lo tanto invitamos por supuesto a que, a que, a que a movilizar, a la que la gente vote, vote en libertad, la fiesta de la democracia, eh, ejerza su derecho a, 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 al, al voto. Y efectivamente, que son apenas unos minutos eh, muy importantes para, para definir eh, qué es lo que quieren. ¿no? O en el caso de la victoria, quieren continuar con el progreso, con el avance, o nos volvemos a la etapa de, de la venta de humo, a la etapa del pueblo estancado, a la etapa de fitur, a la etapa de, de, del gasto superfluo. Yo creo que es importante que el vecino y vecina valore lo que lo que se ha realizado y que y lo que venía atrás y, y sobre todo lo que vamos a, a proyectar y lo que vamos a hacer. Claro, es lo que te decía Sandro, porque eh, ahora mismo estamos empezando eh, un proyecto como es el aparcamiento subterráneo detrás de, del Ayuntamiento. Está empezándose, por lo tanto pasarán las elecciones y, eh, y el proyecto, por así decirlo. Eh, empieza a caminar, está el auditorio que ya solo está pendiente de firma está la ampliación del centro ocupacional que está también pendiente de firma, estamos ya a punto de licitar la plaza Rodríguez Lara, el la paseo Casio Moreno y la plaza Alpino para darle una reforma integral a nuestro núcleo central ¿no? que tiene que ser atractivo para también cuando el turismo venga o para cuando pidamos turismo que venga a este municipio, pues veamos algo que es agradable, está pendiente a falta de, de nada la, la escuela infantil de, de Santo Domingo, la guardería después de 42 años que se puso la primera piedra. Tenemos que terminar la rotonda, la rotonda que está en obra, las mejoras de acceso de, a, la, a las paradas de la TF5. Bueno, en, en definitiva, hay un sinfín de obras que están a punto de comenzar y, y otras tantas que vendrán. Y cuando hablan de obras, porque últimamente me llaman el alcalde del cemento y el ladrillo, eh, yo me siento muy orgulloso de ser alcalde del cemento y ladrillo, y te lo digo lo digo sinceramente, porque... porque ¿Hay eh, ...mucha gente dedica a la construcción aquí en la Victoria? Sí, ¿no? sí, no, eso, toda construcción son especialistas, eso está claro, ¿no? Y todos hemos tenido seguramente un familiar. Yo, yo recuerdo a mi padre que, que me han dicho, que yo como sabes lo perdí muy joven, con 12 años, eh, que era un muy buen albañil y por lo tanto fue el sustento económico en mi casa para que uno pudiese crecer, ¿no? Eh, pero pero te decía que eh, es importante ser el alcalde del cemento y el ladrillo, porque eso genera lo que son necesarias infraestructuras. Los chicos del centro ocupacional, por ejemplo, necesitan una ampliación del centro. Llevamos con ese proyecto, lo, lo hemos redactado nosotros hace nada, pero se lleva hablando de ese proyecto más de 20 años. Por lo tanto, si tú no le das unos servicios en condiciones a las personas con discapacidad hace que no, no puedan desarrollarse, mejorarse. Queremos generar un centro de empleo, eh, un centro de empleo para ellos, para conseguir transformar el aceite que vamos a conseguir doméstica, donde también hemos conseguido una subvención de 400.000 euros, para transformarlo en jabón. Y que sea a través de ellos un cuño, una marca de ellos, que puedan vender jabones artesanales. Son medidas, eso se trata, y si tú tienes espacio como un auditorio que vamos a construir, vamos a generar la mayor oferta cultural de la historia de la Victoria de Santeo. Y eso se llama dinamización. Y si la gente viene a la oferta cultural va a comprar en el municipio. Y todo, y si vienen a la Victoria tendrán donde aparcar, porque hay un aparcamiento. Entonces todo eso es una cadena. Que hay gente que no lo entiende, o la oposición principalmente no lo entiende, pero mm, estamos encantados de explicárselo, porque todas las acciones tienen una relación, una concordancia para conseguir que todos y todas al final nos veamos beneficiados. sí, yo, yo solo pedirles la, la confianza, la confianza a los vecinos y vecinas de la, de la victoria de Asantejo. ya nos lo dieron hace cuatro años cuando veníamos de la oposición para generar el cambio que, que prometíamos. hemos trabajado estos cuatro años por intentar que ese cambio sea una realidad. Hemos cumplido, sabiendo que también hemos tenido una pandemia de por medio y si hemos trabajado como hemos trabajado y hemos tenido los resultados que hemos tenido con una pandemia de por medio, imagínense lo que podemos hacer junto a ustedes cuatro años más sin ningún inconveniente. Así que yo les pido que el próximo 28 de mayo ...pues salgan a votar, como hacemos siempre este pueblo, y en este caso que votemos por, por el Partido Socialista, por los compañeros y compañeras. Que, que me acompañan, que, que yo creo que se merecen una nueva oportunidad para seguir transformando la victoria, hacer que la victoria, como dice nuestro eslogan, siga avanzando.